Rodríguez de Ágape Flamenco. Eres una de las protagonistas de esta noche flamenca de Kilómetro 5. Menudo show estáis montando esta noche. Pues sí, la verdad que sí, que estamos todos muy a gustito aquí y el ambiente es fenomenal. Cuéntame, ¿por qué decidís fusionar el chill out con esos ritmos flamencos y esos ritmos del sur? Bueno, pues al estar en Ibiza y ser una isla mágica y tranquila, a pesar de todo lo que dicen, hemos pensado fusionar un poquito con el flamenco que llevamos dentro, porque es una manera de, pues, como de expresar un flamenco ibicenco, se podría decir. Porque tus raíces son granadinas, tu padre es granadino, aunque tú naciste aquí, y ese flamenco lo lleváis dentro. Sí, sí, yo desde pequeñita, toda mi familia son todos artistas, he nacido en la barriga ya escuchando el flamenco, como el que dice. Hoy además no vienes sola, vienes acompañada por dos grandes de la guitarra. Cuéntame cómo se lleva el trabajar con ellos dos, porque tú eres la parte del baile, la que completa ese cuadro flamenco con el baile. Pues muy bien, la verdad, eso hay que ensayar bastante también, pero sobre todo hay que sentir mucho, dejarte llevar y volar bailando flamenco. Cuéntame, Tamara, ¿qué buscáis cuando vosotros os subís a un escenario? En este caso, como estáis en Kilómetro 5, estáis en nuestro jardín con este show de momento. ¿Qué es lo que queréis que la gente, con qué queréis que la gente se quede? Sobre todo con la fuerza que lleva el flamenco en sí, el sentimiento. Siempre intento, pues, que la gente sienta esa pasión que yo siento cuando bailo y que note la magia que hay ahí. La gente está comiendo.